Hola amigos, vamos a hacer una receta. Vamos a hacer unos tequeños, pero para ello vamos a necesitar una cucharada de azúcar, media cucharadita así de sal, y vamos a usar un poquito, nada más, un poquitico nada más de levadura, porque vamos a hacer unos tequeños, así un poquito nada más. Y vamos a usar una taza de agua. Un chorrito de vainilla, ¿ok? Vamos a usar 2 cucharadas de aceite. Y vamos a mezclar. De a poco para que se vaya integrando. Lo pueden hacer en una taza, pero estoy intentando ver porque he visto muchas recetas así y quiero ver si soy capaz de hacerlo. Sí se puede, pero es un poquito complicado. Y le voy a incorporar un poquito más de agua, entonces sería una taza y media de agua. La vamos a dejar en reposo. Este es prácticamente como la receta anterior, solo que como es para hacer pequeño no le pongo tanta azúcar. Como se ve. La vamos a dejar reposando acá un rato. Nada más como unos 10 minutos nada más, es para que ella se relaje. Una vez que la masa ya está así relajada, está así. La desgasificamos y la voy a usar. Este es el rodillo que yo tengo. Ese es mi primer rodillo. El primer rodillo con que empecé este mundo de la panadería y la repostería. Así que si ustedes tienen uno más grande, bueno, ahorita estoy trabajando en mi casa y tengo que usar los recursos que tengo. Y así van estirando de a poco. La otra manera, si no tienen rodillo, es haciendo bolitas, dejándola más en reposo. Se me olvidó decirle que tienen que reservar un poquito de harina, pero realmente la masa casi no lo necesita. Pero como vieron en la receta anterior, se me pasó la masa porque la dejé mucho tiempo de reposo, pero esa tenía mucho líquido y también tenía huevo. Y el problema de cuando le echas mucho líquido a la masa es que ella se relaja bastante y el tiempo de fermentación debe ser más corto. Cuando la masa está así, que está un poquito dura y más manejable y menos pegajosa, pues uno puede dejarla hasta 20, 25 minutos de reposo y puede dejarle 2 tiempos de reposo. Y así el que no tiene sobadora trabaja fino su masa. La tienen que estirar muy bien. Ya aquí la tenemos, ya la tenemos.
estiradita. Amén. Traten de ponerla lo más cuadrada que puedan, ¿ok? Y por lo menos ya aquí ya yo tengo el queso picadito. Y el tamaño, la largura de la masa debería ser dos veces el tamaño del queso que vamos a usar, ¿ok? En este caso que yo lo voy a hacer así. La masa todavía, como este rodillo no es tan grande, está un poquito gruesa. Y no queremos que los tequeños nos queden crudos por dentro, ¿ok? Entonces tienen que estirar lo más que puedan. Bueno amigos, una vez que ya tenemos la masa así estiradita, vamos a hacer unas tiras, ¿ok? Para poder enrollar los tequeños. Para esta receta ya vieron, usé medio kilo de harina. Yo estoy yendo no sé para dónde, hice las rayas todas dobladas. Pero bueno. De esta receta salen bastante, vamos a ver cuántas líneas. Eso va a depender de cómo, del grosor o de cuánto también ustedes tiren la masa, ¿ok? Y la idea de echarle un poquito la levadura es que se esponjen y se mantengan así por mucho tiempo. Ok, vamos a usar un poquito de agua. Cada vez que vayamos a enrollar uno, vamos a ver cuántos salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, ¿ok? Pero como les digo, eso va a depender de cuánto ustedes les tiren. Ya yo tengo ya recetas de tequeño allí en el canal. Vamos a tapar. Vamos a usar el pedazo de queso. Y no sé si se logra ver. No lo quiero poner sobre la masa. Y vamos a tapar la punta y vamos a ir enrollándolo así. Y lo tapan. Si ustedes quieren también esto lo pueden hornear. Le hacen así como un masaje. Si tienen una brochita, genial, porque así moja más rápido la masa. Yo voy a ir ya prendiendo el sartén. Eso no hay que dejarle ni tiempo de reposo ni nada. Porque el tequeño se hace sumamente rápido. Más piensas en hacerlo que cuando ya están ya listos. Más o menos como medio centímetro yo pico el pedazo de queso, ¿ok? Y esto debe tener como unos 10 centímetros de largo, este pedacito. Y así cubrimos en la punta y vamos enrollando, enrollando, enrollando hasta llegar arriba.
Siempre sobra un poquito de masa, traten de o de usarla en otro, pero quiero que quede con la misma cantidad. Y así voy a terminarlo, ¿ok? Ya van al sartén. El aceite no debe estar tan caliente porque si no se doran y quedan crudos por dentro, ¿ok? Le bajamos un poquito la flama. Podemos colocar de tres, ustedes, depende cómo sea el sartén de ustedes, amén. Miren cómo va. Y si ustedes no los van a freír todos, pueden hacer así como hice yo, que los metí en una taza y los separé con bolsa, amén, con esa misma bolsa donde vino la harina. La meten en una bolsa y la ponen a congelar. Y cuando lo vayan a usar, simplemente sacan la cantidad que deseen. Miren cómo se ven. Ya los voy a sacar. ¿Cómo se ve? Amigos, y finalmente me voy a sacrificar para mostrarles cómo quedó la receta. Miren. Suavecito. Y esta receta la tenés en el canal, pero con polvo de hornear, ¿ok? Pero así queda más suavecita, incluso al morder. Bueno, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en una próxima receta. Espero que la pongan en práctica y que vean lo delicioso y lo funcional que puede ser esta receta, ¿ok? Si ustedes no van a freír todos esos tequeños, ustedes lo congelan, lo almacenan así como les mostré. Y cuando ustedes lo vayan a usar, simplemente lo bajan del congelador. O sea, si es de un día para otro, lo bajan para que él vaya tomando su temperatura y lo ponen a freír. Pero traten que el aceite no esté tan caliente, porque si no quedan dorados por fuera, pero crudos por dentro. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga poderosamente.